Felicidades y ayudar. Si podemos ayudar, hay que ayudar, ¿vale? Amigos, ya me ves hoy a un nuevo video. Soy su amigo Gotita de Agua FR y me encuentro aquí en un lugar muy especial que prácticamente es un lugar recreativo aquí de Chimalhuacán. Nuestro nuevo y hermoso Chimalhuacán, amigos. ¿Qué les parece? De hecho, así que vemos allá al fondo el aviario, que posiblemente yo pensaba que para estas fechas ya estaría inaugurado, pero me doy cuenta de que todavía no. Pero también allá a lo lejos observamos la granja. Eso sí, esa granja ya fue inaugurada, amigos. De hecho, eso simplemente es una introducción al video, porque realmente no vengo a tomar el video de la granja ni esa parte. Están los juegos infantiles para los niños, amigos. ¿Sí? Bueno, nos vamos a rezar así, bueno, para acá. Bueno, sigamos. De hecho, aquí estaba, supuestamente, esta era la tirolesa, pero no sé por cuál motivo la quitaron. Pero posiblemente esa tirolesa va a volver a tomar fuerza y la van a hacer más loquita, más recreativa, más divertida. Entonces ya estaremos viniendo acá a Gotita de UFR y Ray Plugs. ¿Para qué? Para aventarnos de esa tirolesa, amigos. Traeremos a la familia para cotorrear. ¿Qué les parece? De hecho, ahí están adentro de las albercas. Y también, sinceramente, ya venimos a disfrutar nosotros de las albercas, pero hoy tampoco venimos a filmar nada, amigos, de ahí. Simplemente les estamos dando, digamos, una probadita, nada más lo que tienen en el próximo video, amigos, ¿sale? El planetario de Nuevo Chimalhuacán, amigos, el cual, ese sí se los voy a mostrar. Vamos a pasar allá adentro con todas nuestras cámaras, vamos a pedir permiso a las autoridades correspondientes y los permisos necesarios para ir hasta, tal vez, hasta donde nos permita llegar. ¿Para qué? Para mostrarles a ustedes un video muy divertido, informativo y recreativo, ¿sale? Amigos, pues soy su amigo Gotita de Agua FR y acompañado con mi amigo Ray Vlogs. Estamos aquí editando este video nuevamente para ustedes, amigos. Recuerden, comenten y regálenos tu like. Bueno, estamos, así que todavía tuvimos la suerte de que no nos apagaron, así que la fuente, esa fuente también artificial, para poderlas demostrar, amigos. Y a través de este video, a ver cuando, amigos, esperamos la inauguración de ese aviario para seguir adelante. Continuamos con este video. Pues, amigos, aquí alcanzamos a observar también un pequeñísimo árbol de Navidad que el gobierno de aquí de Nuevo Chimalhuacán ha puesto para todos sus visitantes, ¿sí? Y no podía faltar, ya saben, así que su estrella aquí rojita, representando los colores de aquí de Nuevo Chimalhuacán. Ahí está. De hecho, está aquí en la explanada de todo diríamos, infraestructura ¿para qué? Pues para que esté todo aquí. Está la alberca, el planetario, la alberca olímpica, lago artificial. Todo eso, así que es un gran conjunto de cosas a los cuales tú puedes venir, amigo y amiga, para pasártela en familia. Y te apuesto que en realidad no te vas a ir aburrido ni te vas a dormir. Aquí también, de hecho, es un mercadito que cuenta con grandes y todos los sabrosos, así que de hecho, no está abierto todavía, es muy temprano. De hecho, ahí podrás encontrar de todo tipo de comidas: tlacoyos, pambazos, quesadillas, sopes, todo tipo de alimentos, barbacoa, carnitas. Amigo y amigo, vente sin comer, vente sin almorzar aquí y te vas a ir, pero bien satisfecho, amigo y amiga. Bueno, mira, ahí están nuevamente las albercas, están esperando para que vengas con tu familia, te traigas tu bikini, querida amiga, amigo, te traigas tu traje de nadar. Por favor, pásenla bien con tu familia y diviértanse aquí en el Nuevo Chimalhuacán. Sean bienvenidos, amigas y amigos. Chimalhuacán, un nuevo lugar turístico para todo el mundo. Si quieren venir acá, sean bienvenidos, amigos. Pues, amigos, yo ya me encuentro aquí en el patio del planetario y aquí me acabo de encontrar, así que un invasor, ya sea de Marte o un alienígena, que nos da la bienvenida más que nada, así que a este planetario, una gran infraestructura de aquí del Nuevo Chimalhuacán. Aquí nos encontramos en las partes de afuera. Entonces yo quiero mostrarles a ustedes en realidad todo lo que es esta parte. Esta es la parte de, diríamos, del patio. Así que está aquí, vemos, todo está
acondicionado, que sea algo muy bonito para que la gente se pase contenta. Sí, ahí estamos, amigos, ¿sale? Vamos a seguir observando este video. Sean bienvenidos al nuevo Chimalhuacán, un lugar turístico para todas las personas, a todos los costos, queridos amigos, ¿sale? Todas las economías, sean bienvenidos a disfrutar unas bonitas vacaciones. Aprovecho para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2020. Su amigo Gotita de Agua FR. Recuerda, tú puedes lograr todo lo que te propongas, amiga o amigo. No hay límites, los límites te los pones tú, ¿sale? Sigamos adelante. Pues aquí estamos ya de otra parte, amigos, observando así que lo que es nuestro gran planetario de Nuevo Chimalhuacán, ¿eh? Para que ustedes se la pasen bien chido, divertido. No se van a aburrir las cuerdas, realmente. Pues amigas y amigos, ya me vienes así que al planetario de Chimalhuacán, planetario digital, para que todos ustedes se la pasen bien a todo dar, bien contentos. Les trae su amigo Gotita de Agua FR este super video para un público super especial, que es el de Gotita de Agua FR, queridos amigos y amigas, Pues, aparte aprovecho para darles un saludo así que a todos los youtubers del mundo, les deseo lo mejor, feliz año nuevo 2020, pues échale ganas a todos sus videos y que tengan los mejores likes de su vida. Pues amigos, en este momento yo los he presentado así que a ustedes, así que el traje de astronauta que fue allá a la luna, podemos decirlo. Estoy todo parado, mejor dicho, aquí en la hermosísima bandera de mi México. ¡Viva México! ¡Ay, ay, ay, chiquitita! Así que no es por nada, pero la bandera de México, la mejor y más hermosa bandera del mundo, amigos. ¿Cierto o falso? ¡Ay, ay, ay! Pues aquí soy en otras banderas también y pues, estoy presentado con ustedes, amigos, aquí en el planetario, cual no pude grabar. En este caso, amigos, aquí me encuentro con el alienígena que nos había venido aquí aterrizando al planetario de Chimalhuacán. Yo le dije, ¿qué vale, cariño? ¿Cómo has estado? Pues aquí era, me dice, aquí vengo de visita, la verdad, dame una vuelta, ¿qué tal? ¿Y tú cómo estás? Pues aquí nada más bien chambeando, canijo. Bienvenido aquí a Chimalhuacán y a Gotita de UFR, que dice, pues ya vas. Pues en esta otra fotografía, amigos, yo lo estoy mostrando, así que no se hagas apreciar muy bien, pero un meteorito acá, bien pesadote, que vino del espacio exterior y que vino a llegar, ¿dónde? A las manos de Gotita de UFR para mostrárselos. Aquí se usa también la tecnología. Aquí me quedo con ese canijo marciano que me dijo, oye, Gotita de UFR, ¿cuándo vas allá a Marte? Porque en realidad nos hace falta un poquito de agua. Y le dije, pues déjame pensarlo y ya estaré de camino allá a Marte. ¿Qué te parece? Órale, me dijo, ahí nos vemos. Y no podía faltar, amigos, que fui a visitar a la Tierra. Me fui allá desde el espacio y darle una miradita a la Tierra. Y me dijo, ¿qué crees, Gota de Agua? Échame una mano porque ya me están destruyendo, canijo. Dile, por favor, que cuiden la naturaleza y todos los sistemas, porque en realidad me siento mal, por favor, Gota de Agua. Entonces, ahí, amigos, nos reunimos a la Tierra, varios marcianos y varias personas ahí de los otros extraterrestres se me platicaron, ¿sabes qué, Gotita de UFR? Por favor, diles a toda la juventud y a todas las personas que cuiden los ecosistemas, que cuiden las junglas, cuiden todos los recursos naturales, por favor, que nos echen la mano para que haya mejor nivel de vida en toda nuestra hermosa Tierra y a final de cuentas en el espacio, ¿sale? Ok. Y yo le dije, claro que sí, amigos, voy a decirles a mis amigos que se cooperen una gotita de ayuda, de apoyo a toda la el ecosistema y que cuiden tanto los mares, los ríos, los recursos naturales y la fauna y todo, amigos. Ese es el mensaje de Gotita de Agua FR que les voy a llevar. ¿Sale, amigos? No se tengan pendiente. ¿Sale, amigos? Entonces un marciano me dijo, ven, observa por esos telescopios que están aquí para que te des cuenta de la realidad que existe. Mejor dicho, son telescopios. Y disculpa mi idioma, ya que no entiendo muy bien el idioma de los terrícolas, pero obsérvalo. Entonces yo observé y me di cuenta que realmente sí, estaban acabando con nuestros ecosistemas, con nuestras junglas y nuestras faunas. Así que por favor, amigos, cuiden la naturaleza, cuiden a todos sus animales y cuiden a ustedes mismos como seres humanos. Seamos mejores seres humanos, sigamos adelante, amigos, ¿va? Esa es la promesa de Gotita de Agua FR con todos. Sigamos. Entonces me llevaron a un lugar ahí, amigos, donde estaba una gran cosa de como así, como algo de no sé, algo que ya no, yo desconocía, y me dijeron, mira, Gotita, estos son los seres humanos que vivirán, aunque se destruya la Tierra, ya que son pequeñas bacterias que son de esta miniatura y son los que sobrevivirán en caso de que haya gran desastre en la Tierra. Y me mostraron, ahora sí que este que se llama un osito,
que es una pequeña partícula de una bacteria, pero de tamaño mayor. Entonces yo la disfruté y les dije, ahí les va un gran like por eso que están haciendo, amigos. Hasta adelante. Y entonces el jefe mayor, que parecía de los extraterrestres, se acercó a mí y me dijo, gotita de agua de ferre, mira, nosotros somos una grandes personas que aquí en el espacio, que también cuidamos nuestros ecosistemas, nuestras galaxias y nuestros continentes galácticos, y viajamos al nivel de la luz, lo cual si ustedes todavía no son capaces, ya que no han desarrollado una energía como la que nosotros hemos desarrollado, que proviene del Sol y de todos los continentes solares, gotita de agua de ferre. A final de cuentas, les mando un saludo a todos los seguidores de Gotita de Agua de Ferre. No importa a todas las edades, todos los que tengan, como estén, reciban saludos de todos nosotros, sus amigos, los planetarios, que nos encontramos aquí en Chimalhuacán. Sean bienvenidos al Planetario Chimalhuacán, amigos, y cuídense, así me dijo. Entonces yo pasé con mi amigo el astronauta para despedirle, porque decía que yo tenía que ir a trabajar, y aproveché para decirle que tuviera buen viaje, ya que iba a salir de viaje a las galaxias más extremas que hay en el nivel viajando en el tiempo. Y por cierto, que le encargué salud para mi amigo viajero en el tiempo, que está anda por allá, que se lo encuentra tal vez en el espacio, en el infinito o más allá, ya que iba a visitar varias estrellas y varios sistemas solares para en busca de nuevas vidas y nuevos continentes que sean habitables, amigos. Así me despedí con él. Entonces pasé a despedir en la salida de mi amigo el alienígena, el cual me dijo, ¿sabes qué, gota de agua FR? Me dio gusto verte y espero que tus amigos que ven tu canal tengan la bondad o tengan más que nada el privilegio de venir a visitar este bonito y hermoso lugar donde yo me encuentro, ya que tú lo has visitado, y llévales el mensaje para qué, para que aprendan que también hay vida en otros planetas, en otros sistemas solares. Más que al final de cuentas, todavía nos acercamos a ustedes porque en realidad no están muy preparados para tener contacto con nosotros. Entonces yo le dije, claro que sí, amigo, lo haré. Llevaré tu mensaje a mis amigos. Y recuerden, amigo, que el respeto al derecho ajeno es la paz, así que respetemos unos a los otros para que siempre haya paz en el mundo. Valoremos nosotros mismos. Él se despidió de mí y me dio un fuerte abrazo y me dijo, gota de agua FR, que tengas muy buen camino y a ver cuándo vuelves a regresar. Claro que sí. Quedamos, y volveré yo a regresar otro día para poder grabar más íntimamente en este video. Entonces ya después pasé ahí definitivamente a visitar a todos mis amigos, así que a los marcianos, protónicos, espaciales, plutónicos y todos los planetas cercanos a nuestro sistema solar y más allá, ya que se habían tenido una reunión gubernamental allá en todo el universo. Y ahí no podía faltar la canija Tierra, que estaba un poco maltrecha y un poco fatigada. Yo los abracé y les dije, amigos, pues en realidad esperemos que la humanidad entienda que lo importante es primero cuidar nuestra hermosa Tierra. Y luego encargarnos del espacio. Si no podemos comprender y valorar lo que tenemos, ¿cómo vas a valorar y comprender lo que no tenemos, que son ustedes? Me despedí, si no antes decirles, ¿saben qué? Pues les deseo un buen futuro a ustedes y a todas los habitantes de sus planetas. Por favor, díganle que Gotita de UFR los lleva a su corazón y hasta la próxima. Así me dijo la Tierra por último. Desearles feliz Navidad y próspero año nuevo 2020, y ya que aquí nos encontramos a miles y miles de millones de años luz y los llevamos en nuestro corazón. Hasta luego, gotita de agua FR, y que tengan muy buenas noches hoy y siempre. Hasta la próxima. El gran planetario, en realidad me la pasé divertido, estuvo chido. Desafortunadamente hay que entenderlo muy bien. No se pudo grabar el video, ya que las reglas hay que cumplirlas. Pero ya pronto sacaremos nuestro permiso allá, con las debidas autoridades, para poderlo llevar más completo y de acuerdo a las situaciones y las normas que nos pide el municipio. Por tanto, espero que tú hayas disfrutado, así que esas tomas que hicimos, estas fotografías que te presenté. Recuerda, soy tu amigo Gotita de Agua FR, el cual me siento orgulloso del canal Gotita de Agua FR. Te agradezco tu like, si gustas regalarnos un like. Recuerda, tú puedes lograr lo que te propongas, no hay límites. Los límites simplemente te los pones tú, amiga o tu amigo. Pues hasta el próximo video, pásenla muy bien, saludos a la familia, cuídense todos, hasta la próxima.
pues amigos, hasta aquí ha llegado al final del video. Nos despedimos del Planetario Digital de Chimalhuacán. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Recuerda, soy tu amigo Gotita de Agua FR, el cual te deseo lo mejor a ti y a toda tu familia. De hecho, te comparto que la entrada vale 15 pesos niños y 30 pesos los mayores, con la entrada al domo digital, que te vas a pasar muy bien. Hasta el próximo video. Recuerda, si gusta regalarnos un like o un like, eso ya será de tu parte. Gracias. Hasta el próximo video. Adiós, amigo. Pues amigos, aquí yo ya voy rumbo a mi casa y espero que me disculpen, porque a final de cuentas recuerden que yo no aprendo, no sabía yo de esas formas de editar y lo hice de la mejor manera. Adiós, espero que disfrutes el video.